significa un sueño, la oportunidad de poder reunir a ustedes, medios, al público, a realizadoras y realizadores y sobre todo amantes del cine, para poder brindarles un espacio mágico, especial, en el que puedan convivir y en el que se puedan estar a gusto también. Quiero agradecer a cada uno de ustedes también por el compromiso que tienen para hacer la difusión de nuestro proyecto. Sin ustedes no podríamos llegar a cada una de las personas que también están pues, siguiendo cada uno de sus medios. Muchas gracias. Hoy queremos compartirles en qué consiste nuestra sala de cine, cómo surge y cuál será el tipo de programación que vamos a presentarles. Sí, perdón. Me voy a acercar un poquito para que lo puedan escuchar ahí. Bien, como parte de los antecedentes de este proyecto que se llama Cinema Nahual, precisamente surge del sueño de un grupo de cinéfilos que buscaron un espacio para poder construir una comunidad y difundir el cine en nuestra región. Cinema Estridente, con el apoyo de la Red Jalapeña de Cineclubs, el colectivo Nórdico y Cinema Tenebre, unieron sus fuerzas para diseñar y construir un espacio que invitara a la reflexión, la convivencia y el encuentro a través de las películas. El proyecto de Cinema Nahual inicia a principios del año 2020 y toma un sentido más significativo al construirse en el momento más difícil para el cine, la época de la pandemia por el COVID. Debido a estos cierres se tuvo que esperar durante algunos meses, pero dado que toda la pandemia continuó, el proyecto tuvo que realizarse durante todos estos meses. Por supuesto que las labores y actividades se tuvieron que realizar en el formato de la nueva normalidad. Además de ello, los parámetros con los que fueron construidos esta sala llevaron al proyecto a adaptarse a la nueva seguridad para las salas de cine. Dichas medidas implementaron la ventilación mecánica del aire hasta 6 veces por hora en el espacio de sala, el diseño de accesos para sala, taquilla y dulcería con espacios marcados de sana distancia y la creación de protocolos de limpieza y desinfección para el acceso al recinto, sala, cafetería y baños. Aquí podemos ver un poco de la trayectoria de los grupos que se han unido para poder conformar este proyecto. Estas son imágenes de cómo era este espacio. Realmente se rescató este lugar que estaba pues en abandono. La readaptación de este espacio duró aproximadamente 11 meses. El diseño de la sala corrió a cargo de la arquitecta Anillensi Loesa, quien es nuestra gerente y estuvo ahí con ustedes también en el café. Aquí, ahí está Ani. La elaboración de los trabajos y acabados de sala, lobby y cafetería corrieron a cargo de integrantes del grupo Cinema Estridente, con apoyo del artista plástico Alejandro Estrella y del diseñador David Mitre. La supervisión del sonido, estos muros tienen un aislante termoacústico, estos son paneles de sonido, estuvieron a cargo del ingeniero de audio Edmundo Galicia. Ahora, estas son otras fotos. Adelante, Davo. Gracias. Bueno, ¿qué es Cinema Nahual? Cinema Nahual es una sala de cine que propone una programación alternativa de películas que inciten, además del entretenimiento, a una formación de calidad para el público. Asimismo, se busca el fomento a la exhibición de cine realizado sobre todo en el estado de Veracruz, como nuestro cine mexicano. El espacio también propone ser un encuentro para que realizadores y amantes del cine se conozcan y para que las nuevas generaciones se acerquen y aspiren también a convertirse en creadores del maravilloso arte cinematográfico. El Cinema Nahual toma su nombre de la palabra en lengua náhuatl, nahuayi, que quiere decir oculto o escondido.
como aquel cine que ha permanecido invisible o perdido. Como aquel cine que ha permanecido invisible o perdido y que no ha tenido la oportunidad de ser descubierto. También el nombre es debido a la representación del ser mágico y misterioso del folclore mexicano, que se transforma en animal y que, según los antiguos mexicas, todo ser humano posee como espíritu guardián. Nuestro logotipo del cinema es creado por el diseñador Derek Uriel Sánchez y se inspira en el perro Xoloitzcuintle, el protector azteca de los vivos y el guía ancestral de las almas de los difuntos en su recorrido por el inframundo. Ahora vamos a pasar a la programación que vamos a presentar. Dabo, ahí está. Bien, la programación de Cinema Nahual estará compuesta por secciones que invitarán al público a descubrir y revisitar películas seleccionadas con una propuesta especial. Por ahí lo mencionábamos, es como si fuéramos un restaurante y les vamos a ofrecer platillos exquisitos de cine para el público. Dichas secciones son identidades. Identidades es nuestro cine, nuestras historias, películas mexicanas y latinoamericanas contemporáneas. Tenebre, cine de culto, cine fantástico. Circuito, selecciones invitadas de muestras y festivales de cine. Retrospectiva, películas clave de directores y vanguardias cinematográficas. Matiné, películas para el público infantil y de corte familiar. Y pasaporte, cine contemporáneo internacional y además de ello una sección para nosotros muy especial, nostalgia, dedicada a las películas clásicas. La curaduría de la programación estará compuesta por los gestores, realizadores y cineastas Muriel Escalera, Pale, Andrés Hernández Covarrubias, Melnik Fernán, David Mitre, Felipe Said Ortega y servidor Rafael Rosba, quien es el director general de Cinema Nahual, así como de invitados especiales. Nuestra inauguración será este viernes 18 de junio a las 19:30 horas. La película que inaugura nuestra sala en su versión del corte del director es Nómadas, dirigida por el cineasta veracruzano Ricardo Bennett, quien estará también presente en la inauguración. El maestro Ricardo Bene fue ganador del premio Ariel a Mejor Ópera Prima por su película Noticias Lejanas en el año 2005 y esta es su más reciente película, Nómadas, protagonizada por Lucy Liu y Tenoch Huerta y que cuenta la historia de un inmigrante ilegal mexicano en Estados Unidos que limpia cristales en los rascacielos neoyorquinos y que conoce a una editora que trabaja en un documental sobre suicidas, el del metro de la Ciudad de México. En medio de esta aridez urbana, ellos se acercarán y librarán las diferencias entre sus orígenes y su pasado. Es parte de nosotros darles a este público la oportunidad de ver un corte pues nunca antes visto, el corte del director de esta película, y darle la oportunidad también de ser inaugurada este espacio con una película de ese corte muy nuestro, pero también internacional. Y al siguiente día, el sábado 19 de junio a las 16 horas, será nuestra apertura al público para que puedan ya conocer nuestra programación, nuestras instalaciones y la sala. Quiero mencionar que también este proyecto tiene participaciones especiales, el Cinema Nahual. Las animaciones que se presentarán al inicio de las películas corren a cargo de la animadora digital Laura Elena Cobos. La música original que le acompaña a la animación está compuesta por el músico Alejandro Bonilla y la voz que anuncia al Cinema Nahual es del actor de doblaje Rubén Moya, mismo que hacía la voz de Jack Palance, aunque usted no lo crea. El cinema además, como espacio,
va a incluir obra del diseñador Álvaro Sánchez García y del escultor Santiago Landa Hernández. Ahora vamos a pasar de manera visual, porque dicen que una imagen dice más que mil palabras, a el ejemplo de la programación de cada una de las secciones. Thank you.
De Francia, la muestra Mi Género y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Por ahí también vamos a tener una programación de Oftálmica que se está anunciando, y como pueden ver también habrá películas de corte LGBT en el mes también del Orgullo Gay. Pues no me queda más que agradecer y pasar ahora, si ustedes tuvieran alguna pregunta, para nosotros, nuevamente lo digo, nos sentimos muy honrados de que ustedes sean pues quienes están recibiendo la apertura por primera vez de esta sala. Muchísimas gracias y adelante. Rafael, ¿me repites tu apellido? Sí, Lobzba. Nos encontramos con Rafael Lobzba, servidor y director general del Cinema Nahual. Estamos bien emocionados porque estamos en una capital meramente cultural como la que es Xalapa, Veracruz. Como bien lo decía usted hace rato, somos la Atena Veracruzana, pero porque abarcamos mucha cultura. Estamos interesados también, como tenemos mucho estudiante que viene apenas acá a aperturarse, a iniciarse en la Universidad Veracruzana, también tenemos muchos extranjeros. Entonces nos da mucha emoción, porque aquí solamente el cinema que teníamos de este tipo como el de ustedes era el Ágora. Entonces quisiéramos que nos platicara qué diferencia va a haber entre ir a ver un filme al Ágora y ahora venir a Cinema Nahual. Muy bien, bueno, primero pues queremos nosotros decir que el Ágora de la ciudad es una sala que respetamos y que podemos decir también ha servido de fuente de inspiración. Algunos de nosotros también trabajamos llevando difusión de cine al Ágora, y pues de manera, dijéramos, independiente, podríamos decir que la alternativa que tendrá el público en esta sala es que las películas podrán tener mayor difusión, mayor cartelera, y sobre todo una propuesta refrescante que estará también nutrida y curada por un grupo específico que involucra a gestores de cine, a realizadores, artistas y a cineastas. Entonces, el conjunto de estas mentes maestras va a preparar un exquisito menú de películas
que el público va a venir a degustar. Entonces, yo creo que ese es el principal atractivo, ¿no? Va a probar y va a regresar por el mejor platillo y por toda la exclusividad, ¿no?, que pueda tener. Escuchábamos, antes hubo unos minutos antes, estuvimos en la rueda de prensa y escuchamos que va a haber tres horarios. En estos horarios, ¿va a haber alguna clasificación en los filmes? ¿Pueden venir todas las edades? De manera pues general, estamos considerando títulos que puedan involucrar clasificación B15 o clasificación para todo público. Algunos que involucren ya clasificación para adultos se anunciarán previamente en el sitio para que el público pueda también ahí determinar, ¿no?, si esa película es apta para el público infantil. El horario no va a inferir en eso. O sea, por ejemplo, este domingo vamos a tener una película que es de corte familiar y será aproximadamente 9:00 p.m. Entonces, eso no influye. No influye mucho. Muy bien. Entonces, vamos a tener para todo el público, todas las edades, y va a estar, sobre todo la premier, va a estar muy interesante, ¿no? Me comentaba, nos comentaba en la rueda de prensa que es un director veracruzano. Así es, el maestro Ricardo Bened, originario de Cardel. Él estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y con su película Noticias Lejanas ganó el premio del Ariel a Mejor Ópera Prima. Esa película le hizo navegar y viajar alrededor del mundo durante 2 años presentando su película en más de 30 festivales. Y ahora su más reciente película, Nómadas, protagonizada por Lucy Liu y Tenoch Huerta, es precisamente la obra que lleva al espectador a terrenos nuevos. Ya sale un poco del área mexicana y se va hacia los Estados Unidos contando la historia de un inmigrante ilegal mexicano que se dedica a la limpieza de cristales en edificios y que conoce a una chica que se dedica a editar documentales y que está lidiando con la muerte de su padre en la Ciudad de México. Entonces es algo bastante interesante. Claro que sí, está muy interesante. Entonces, platíquenos un poquito en cómo van a estar organizados, cuántos son, porque ustedes van a hacer la magia aquí adentro de la sala. ¿Cuántas personas están encargadas de darnos un hermoso momento disfrutando un filme? Muchas gracias. Aquí en la sala de cine estarán 6 compañeras y compañeros trabajando para darles la bienvenida, gente que estuvo en el proceso de construcción también, ¿no?, colocando butacas, alfombra, luces, los paneles, clavando, pintando, y que con todo ese amor estarán dándole la bienvenida. De la parte exterior, en lo que conlleva diseño gráfico, redes, programación, están otras 5 personas, quienes son nuestros aliados externos, que van a difundir también todas estas actividades. Entonces, no es un equipo tan pequeño, es un buen de trabajo. Entonces, pues les damos mucha suerte y esperamos venir a ver el filme, disfrutarlos. Invitamos a Jalapa. Recordemos, por favor, la dirección, que es bien importante para ubicar bien, porque aparte están en el centro de Jalapa. Muchas gracias. La dirección de Cinema Nahual es calle de José Azueta, número 14, entre Juárez y Altamirano. Nuestra inauguración, que será este viernes 18 de junio a las 7:30 de la noche, por protocolo de seguridad de pandemia, están asignadas ya las invitaciones y es con agradecimientos a las autoridades, pero la apertura general al público será el siguiente día, el sábado 19, a partir de las 4 de la tarde, ya para que vengan y puedan estrenar esta sala. Y estrenar. Pues les deseamos mucho éxito. Entonces, gracias por aceptar este medio y venir acá. Somos un medio nuevo y sobre todo porque lo de hoy son las redes sociales. Ahí nos encontramos nosotros, ahí se encuentra 9 Producciones. Y pues, caray, esperamos verles muy pronto y que siga y una sala más grande. Les auguramos. Sí.